El día de hoy les vamos a mostrar hacer otra ensalada. Y esta es un poquito más sencillita, me imagino. ¿O no? Sí, es más fácil y para esto necesitamos un melón, un melón verde, una piña y la sandía. Uvas suficientes, muchas. Fresas. Unos 4 kiwis, dos tunas y palillos pequeños también y un buen cuchillo y una mitad de toronja. Bueno, comenzamos. La toronja la van a poner acá, la mitad. Ahora les digo por qué. Le quitan las semillas su melón. Okay. Pues lo hacen slices. Pero nada. Ahora vamos con el melón verde, lo mismo, lo limpia. Okay. Semilla. Muy grande, lo cortan un poco. A ver, yo nada más estoy aquí para comprobar qué tan buena está la fruta. Pero sí está buena. Aquí más o menos hay como unos $30 de fruta, ¿verdad? Sí. Y esa ensaladita, más o menos ya... ¿Terminada? ¿Cómo cuánto le das? $70. 70, 80, depende cómo se vea el cliente. No, depende de la medida que esté el plato. Un plato pequeño, vamos a poner
ponerle media piña. A ver, déjame checar la calidad del producto. Está bueno. Traten de quitarle siempre bien lo blanco que queda de la sandía para que no se vea feo. Bueno, de cualquier fruta que pelen, que no quede cáscara. Le cortan un poquito acá. Si tuviera un plato más grande, a lo mejor le podrían haber metido la piña entera. Depende cómo haya el espacio. Ok, ahora vamos a ponerle unas fresas aquí solamente para... Bueno, si es en casa no es necesario que le pongan esto si lo van a ocupar, pero si lo van a llevar a otra parte le ponen palillo para que no se mueva, pero como este se va a quedar aquí no le voy a poner. Sí. Bueno, y ahora vamos a ponerle la uva. Para eso es la toronja del medio. Ponen una acá, otra acá y otro acá. Y de ahí ponen uvas. Le cortamos la parte de arriba, o más bien la de abajo, y lo vamos a partir en 4. Le pueden hacer así. Bueno, así les tiene que quedar. Y para eso, cuando compren la piña, asegúrense que tenga sus hojas bonitas para que los ocupen. Lo pongan acá.
eso lo vamos a poner arriba. Aquí tengo el palillo. Ahí va quedando. Ahora vamos a ponerle unas fresas en forma de rosa. Con un palillo. Ok, ahora vamos a hacer un kiwi en forma de rosa. Ustedes le quieren poner otras cosas, eso ya como algo así. Si quieren, si no lo pueden dejar así. Ok, bueno, y así es que quedó nuestra ensalada. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.